Se revela por qué fue que el hombre le quitó la vida a su esposa, amante y a un vigilante. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. La tarde de ayer, un hombre le quitó la vida a su esposa, amante y un vigilante en un hecho ocurrido en Bonao, provincia Monseñor Noel. Pero ¿cuál fue la razón de la tragedia? A continuación te diré todos los detalles. De acuerdo a la información obtenida, el agresor Carlos Campuzano, quien se encuentra en un hospital recibiendo atenciones médicas y no muerto como se había informado, pertenece a una familia asesina. Dos hermanos de Carlos también hicieron lo mismo con sus mujeres. Sobre el vigilante, el agresor le quitó la vida porque este intentó detenerlo después de que la policía lo dejara escapar. A continuación te dejaré un video de la familia del vigilante, que dejó 8 hijos en la orfandad. Señor, es muy triste y muy doloroso lo que están pasando esa familia, ya que, oh Dios mío, su padre, su esposo, le arrebató la vida porque este lo quería detener. Estamos hablando del vigilante, oh Dios mío, que la policía dejó escapar el asesino, entonces este quería detenerlo, pero entonces Campuzano le quitó la vida, Dios mío. Mira qué tristeza están pasando sus familiares, 8 hijos en la orfandad, oh Dios mío. Y el asesino le dieron un disparo, oye eso, le dieron un disparo y sobrevivió al disparo en el tórax y está recibiendo atenciones médicas y ya está estable. Para que ustedes vean cómo es la vida, señores. Este asesino le quitó la vida a 3 personas y le dan un disparo, la policía lo deja escapar y todavía sigue con vida. ¿Cuántos años de prisión cree usted que se merece este asesino? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo.